Mira. Graba, audio graba. Te vende por nada. Wow. Dios mío. Tú. Y entonces. Entré. Mira, ayer, un verdugo, un loco. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Pisero, me excusan los piseros, no todos los piseros son malos. Se robó unos cuartos. Es verdad. Y se embaló. Ella estaba allá, ya lo vio. Es verdad, es verdad. Y se embaló. Le compraron una pizza, el muchacho le pagó. Con el dinero con completo. Con el dinero entero. Y él chumfuin. Se embaló, es verdad. Pero adivinen. Fue en el tumulto entre la gente, lo identificaron. Ahora es un ladrón, un ladrón. Y abajo lo atajaron los policías, así que... La seguridad del play, a la Policía Nacional, mi respeto, porque ese tipo lo desneutralizaron ahí mismo. Bien, le pasmaron su atraque y obviamente le dieron saqueta de golpe. Bueno. Muy bien, Policía Nacional, como manda la ley. No se pela los valores. Tiene que mandar el intro. Tira el intro, si tú quieres. Sean bienvenidos una vez más a La Pelota de Aquí. Yo soy Eliezer González, hoy acompañado de Domingo Batista y Priscila González. ¿Y quién es esa Priscila? No sé, no yo sé. Como, como que la conozco a ella. ¿Me has visto alguna vez? ¿Me has visto alguna vez? Y la voz sí. Que se sanó, ya no tiene gripe, señores. Y vino se le quitó la ronca. Fina la voz. ¿Y sí, qué pasó? Sí, sí. Le di un remedio de miel de abeja. Priscila es mi hermana y ella siempre está aquí. Y hoy que Fernando se le quedó el carrito, ¿cómo la van a ir? Que Fernando un ratico a pie, el otro caminando. hoy le tocó todo el tiempo caminando, no pero creo. Él va a salir en algún momento del episodio. Hablamos por Fernando, por un algo que pasó en el episodio pasado con tu esposa y no le dio permiso para grabar hoy. Esperemos. Ay, Dios. Esperemos que todo se solucione. Y Cena, mira, él es el que está hablando, no soy el yo. El que anda a pie, el que está casado, no es gente. Ay. ¿Qué usted tiene para decir? Bueno, yo pensé que la contundente iba a ser yo, pero la voz me lleva a la milla. La voz. La voz. Bueno, señores, vamos a empezar ya a hablar de béisbol, uh-huh. Evidentemente. Ah, porque este programa es de béisbol. Ah, quiero durmiendo si que no, yo estaba. Si no se daban cuenta, sí. Aquí hablamos de pelota, somos la pelota de aquí. Es que me siento incómodo en este puesto. Yo quiero joder, pero no puedo, tengo que dirigir los temas. Tiene que ser un hombre serio. Vamos a hablar del sótano. Serio y trabajador. Del sótano, que tú tienes un par de amigos en el sótano. Tú, sí. ¿Y cuál? Yo tengo un par de amigos en el sótano. Tenemos un par de amigos en el sótano. ¿Tienes amigos cuál luce tú? Los toros, así sin ese. Y el escogido, señores. Yo creo que, mira, hay una compañera mía que la quiero mucho, al cual Estel, un abrazo, que dijo que cuidado con los toros, que este año venían duros, y se la llevó el diablo con su pronóstico. Ella se equivocó, le han dado duro. Pero quizá duro era. Pero a los toros a ella. A los toros le han dado se duro. Iban a momento. Golden, por favor. Aquí, por Excel, tú eres la vaina seria aquí. Por eso es que me gusta estar de ese lado. Sí, por eso sí, que me gusta sí, porque si lo aquí, que muchacho, aquí uno. Bueno. Consideran el programa. Mira, yo definitivamente. Yo voy a tocar madera, aunque me lleve quien me trajo después. Pero yo creo que eso se queda así ya. Uh-huh. Los toros y al escogido le cogió, como dicen en los barrios, los tales. Pablo anda bichuela, yo no creo ya que en verdad vayan a salir de ahí. Tienen que tomar cartas en el asunto. Pero de eso vamos a hablar un poquito más hacia adelante. No hay mucho que hablar sobre el sótano realmente. Ellos sí anunciaron a Clint Frazier, que ahora se llama Jacob Frazier. Jackson, ¿eh? Clint Frazier, que estaba en los Yankees, ahora él se cambió el nombre de que porque él está borrando su vida en los Yankees y ahora okay. Él llegó a otro equipo. Fíjate qué bien. Ojalá él venga, señores, con... No, pero el escogido. Que esta versión de él sea la buena. Y ten cuidado con el escogido, que le van a entrar unos grandes ligas, porque por ahí ya, supuestamente, Eloy Jiménez es posible que juegue, nos queden 10 juegos. Pero tú crees que ey, de tiempo. Pero así no. Ey, hay que ver, el escogido que pero, se prepara. Pero tú crees que. Eloy Jiménez viene a jugar 10 juegos. Pero hay un Sandro y es Fabián, un posible pick que está número jugando uno bien. Del draft de nativos. Eso es lo único bueno. Y Sandro Fabián que está jugando bien. Posible pick también, un pick bajito también. Sí. Sí, para, sí, gusta, para los refuerzos del ronda, de verdad. Sí, wow. está muy bueno el draft este año. ¿Y a Rufo? ¿A quién se lo vamos a pasar? Es el problema del escogido, que lo más bueno que tienen es Rufo y Rufo no juega. No, el mercadeo. Muy duro, muy duro. Bueno, y los patrones del escogido, no, mi cariño y respeto a esa familia. El show en el P es otro. Entre leones, bacano también. El show en el P es otro. Y los jefes, los dueños. Pero de los toros me ha sorprendido. Estamos aquí, cualquier cosa, su orden. Tú ves el núcleo que tienen los toros y te sorprende lo más. Pero el núcleo de dueño, ¿verdad?
el núcleo de jugadores que tienen los Toros. No, en papel es muy buen equipo, igual que el Escogido. Sí, pero hay que jugar en el terreno. En papel. El equipo en papel. Hay que jugar en el terreno primero. Ese cambio que ellos hicieron, que mandaron a Otto López y esa gente, ese cambio se comió ese cogido pero con Yuca. Se comentó un palo. ¿Cómo tú regalas un pelotero de esta liga, Iván Castillo? Regalaste también a Luis Liberato. Mi amor, es un pelotero de la INO todos los días de ese equipo. Que juegan defensa todos los días. Por Valdespín, que Valdespín primero era tercer bate y ahora sale de la banca con un turno. A Don Rolín a segunda, es mi amor. El animador, no. De los Leones. Yo voy a decir un chiste malo. No. Ustedes ven que viven haciendo memes de cuando algo sale mal y que estos fueron los estudiantes que estudiaron por Zoom. Sí. Acuérdense que Luis Rojas estaba por Zoom, ¿era? No, los dueños del Escogido son las mejores gente de este país. Mi no, yo espero respeto. Que los que estén viendo los videos, cuando reproduzcan los respectivos videos de nosotros que nuestro compañero Domingo no nos envió a suscribir, ni mucho menos, tienen que suscribirse, darle like, darle seguimiento a estos videos que van a ser semanales. Por favor, tomen en cuenta cuáles son las voces que ustedes escuchan y cuáles son de dónde ustedes están viendo que están saliendo estos sonidos, porque... Gracias, Fernanda Cena. Nos están cerrando las puertas, lo que queremos, tú sabes, dar cocotacilla. Está bien, pero hay una pregunta. ¿Y cuántos días que le quedan a Pedro López? Bueno, pero ¿y para qué lo van a votar si eso no va a cambiar? Es que una cabeza tiene que rodar. Yo quiero saber por qué. Y el Escogido no le gusta votar manager. No, y Luis Rojas sabe lo que es, que pidan su cabeza y que no lo voten. No. Yo creo que no lo va a votar. Sí, si lo votan sería incoherente yo mismo. Sí, sería incoherente. El mismo Luis Rojas no, le pedía la cabeza cuando diría. Sería, ya hablo, ¡qué gancho! ¡Qué gancho! Bueno, yo lo me gusta de Luis Rojas una cosa, que siempre está encaretado. Él siempre está dispuesto a pelear. Él sí es duro de matar. A mí lo que me gustaría saber, ¿cuándo pasará la creencia de que para dirigir un equipo tiene que ser un dirigente extranjero? Se ha demostrado que el dirigente extranjero aquí no funciona. No. Pero es que no conocen los peloteros de esta liga. No funciona. El Licey trajo una vez, yo no recuerdo a quién, un gringo de eso. Y termina y sentó aquí. Y sentó en ese momento ya aquí, a Diori Hernández y a Juan Francisco en los años que yo estaba dando palo con el Licey. Ese fue, yo creo que fue Drintrino, el abusador que hizo eso. Sí, ese mismo. Y terminó dirigiendo ese año la Manta de la Cruz. Cosa de la vida. Cosa de la vida. La Manta de la Cruz y José Oferman siempre están ahí para cuando falta uno. El año pasado fue así también cuando votaron el dirigente que tenían y terminó José Oferman. Pero dicen de todo con la gerencia. Normal. Una cosa, ustedes y los fanáticos son los únicos que no están conformes con el equipo Escarlata, porque realmente hasta el mismo Luis Rojas comentó cuando él retornó para el país que él está muy contento con el equipo de los Bueno, Leones. Pero que diga... Ah, pero Luis Rojas enemigo del equipo. Que le diga eso, que vaya un colmado por mi casa, que le, colmado la latica se llama, que el niño es cogidita. Y le diga eso a esos muchachos para que tú veas que está contento con el equipo, para que tú veas el botellerío que se va al mar. Yo le quiero hacer una pregunta, ese abusador. Luis. ¿Cuál? Que defina su concepto de... ¿Contento con el equipo? De contento con el equipo. No, porque están en quinto lugar y no en sexto. Ok. Hay que ser positivo, claro. Toma, no están en último. No están en último. Están Vamos entonces para el medio de la tabla. Ya entendí. Gigantes y Estrellas. Yo te voy a decir algo. Cuidado. Ya, yo no quisiera tenerte la wey. Yo quisiera estar ahí. Pero dilo sin miedo. Pero, sin miedo. Sé libre, te doy permiso. Cuidado. Okay, ya gracias, tú sabes, la voz te dio permiso. Gracias a vos. Yo voy a dejar a los Gigantes porque para después, para borrar lo que voy a decir ahora de la Estrella. Yo estaba en el play. ¿Qué día es hoy? Martes. Yo estaba el lunes en el play. Yo andaba buscando a Junior Ley y a Eleuris Montero para sacarle algunas palabras para ustedes. Suscríbanse, apoyen. Disculpenme. Sí. Claro, es sacrificio. Claro, discúlpenme que me altero. Porque es que ustedes no apoyan. Entonces, Eleuris Montero y Junior Ley parece que ellos saben que son los únicos jugadores de la Estrella que la cámara lo andan buscando. Y ellos se fueron como parkation, no sé qué. Si llegaron tarde, no sé. El punto es que estaban un reguero de muchachos vestidos de verde que ellos dicen que juegan para la Estrella. Y que la vuelta dio. Wow, señores, la Estrella está en tercer lugar. Controlense. Y con un poloche que decía la vuelta dio. Y yo no sabía si yo estaba en el Almirante o en el Estadio Quiqueya. Qué barbaridad. Entonces. Primero Dios y después el Levante también. Yo no creo realmente, con el respeto que me merece el veterano del Este, yo no creo realmente que ese equipo, con ese grupo que tiene ahora, vaya a mantener
esa posición. Recuerden que esa condición es un hándicap porque ellos están ahí, pero no es que le está yendo bien tampoco. ¿Y quiénes son esos jugadores? ¿Y las decisiones de Tati sobre esos jugadores que nadie lo conoce? Muy, muy penoso. Y antes de yo pasar la palabra a ustedes, ¿ustedes quieren que yo me encharque yo solo y que siga el programa yo solo? No, que lo único que se conoce de la estrella es un cal. Dale para allá. El veterano, ¿no? Mi cariño y respeto siempre para él. Fernando Tatis. Yo creo que él engañó al público de San Pedro con el campeonato del 2019. Bueno, esa gerencia tuvo razón cuando lo despidieron en el 2020. Mi respeto para Maniata. Y hicieron un lío. Fue Maniata que sí, lo votó. Sí, hicieron un lío. No, o sea, no, es ridículo. Que no juego más con las estrellas. Tati, no juego más y un avance pelotero. Y el tiempo le ha dado la razón. Sí. Es que lo que no funciona se cambia. Había como si hubo un lío hasta familiar. ¿Cómo es que se llama el que cuando lo votaron a él, que lo metieron a otro, se me olvidó el nombre? Ese tipo hizo un buen trabajo. Que Felipe Guerrero metió a otro. Ya tú cuando sabes, votaron a Tatis. Que tú ni te sabes. Yo no me acuerdo de él, pero ese equipo estaba perdiendo cuando votaron a Tatis y empezaron a ganar y tuvieron un mejor balance. Y ese mismo equipo de extraños que está dirigiendo Tatis ahora, el otro lo tenía ganando. Sí. Entonces eso es lo que yo quiero. Mira cómo son las cosas de estrella. Yo no me acuerdo del nombre de ese dirigente tampoco. Son buenos jugadores, son buenos jugadores. Hay un prospecto que no me acuerdo el nombre. Pero, es un problema. Es un problema. Velo ahí. Tú wow. Muchacho. Claro. No, pero es que todos son apellidos Sirena. Ah. Bueno, los de letrillas son Mamey Pharma. Apellido de Mamey Pharma. De la familia Mamey. No veo un juego de la Liga Mexicana, entonces. Porque eso tienen anuncios, hasta los botones le ponen anuncios. Es uniforme. Pero yo entiendo que pueden implementar poner el apellido también. Porque hay muchas personas que van a los estadios y no se identifican 100% con el año pasado me buscó un problema con la camiseta del Escogido. Que arriba decía Indueca y abajo Pujol, pero que a Pujol la P se le muchaba aquí abajo cuando él se la metía por dentro del pantalón. Entonces es complicado, pero feo. Tienen que tratar realmente con ese tema para uno familiarizarse. Yo estaba pendiente de alguien que iba para la cadena de transmisión, que estaba haciendo lo que tira la buena, oye, la Inoque, si yo cuánto. Y él cogió lucha escribiendo los jugadores de la estrella. El del Licey, él lo hizo así. Y el de la estrella, él estaba preguntando por una radio. ¿Quién es ese? Porque nada más tenían, la estrella pusieron el line-up, que nada más tenían los apellidos. Uh-huh. Y no sabe quién es. Entonces, por ejemplo, estaba J. Tena, que es José Tena, que lo escuché cuando el tipo le dijo, ¿quién es Tena? Dijo el que va a tirar por la banda. Pero eso pasa en las transmisiones, que se para un pitcher lanza a calentar. ¿Y quién está calentando? El número 34, ¿cuál es ese? Mira, a ver, así mismo lo dicen. Ustedes no pueden esperar tanto. Así mismo lo dicen. De un asunto que es el ampaya de primera o de tercera que manda a buscar al joven del bullpen. Eso normal, es así. Normal. Bueno, vamos a pasar al tema de los gigantes para que el veterano no crea que estamos. Suapeando con la estrella. Sí, que estamos suapeando con la estrella. No, nadie está suapeando con la estrella. Pero si se le descuida, una buena rayita le ha cogido. Si entra Eloy Jiménez, Vladimir Guerrero Jr. Y cambian de puesto. Y dale. Sí, es posible que. Y dale. El bullpen prime de ellos también. Sí, claro que sí. Todo es posible. Todo es posible. Robinson Cano va a jugar. Pero. Ay. Mira. Lo bueno es que la fe mueve montañas. Sí. Y la esperanza es color verde. Y no, es lo sabe. Último que se pierde. Okay. Ya tú sabes, ese problema que yo sí pierdo. Los gigantes, yo confío realmente en ese equipo. Saludos a Jesús Mejía. Yo confío en ese equipo. Yo creo que con las integraciones que se avecinan, claro, van a tener mejor resultado. Y pero obviamente. ¿Qué? ¿Marcelo Zuna ya? No, pero es como equipo que tiene a Moisés y ahora tú tienes que contar con los claro, gigantes. Claro, no, y que el mismo núcleo va a juntar cuando mira. Una pregunta, ¿le hemos quedado algo? Equipo, cada vez que tú vienes para acá, ¿le hemos quedado? Un equipo que tiene a Moisés, es que no tiene que dar nada, la realidad. Un equipo que tiene a Moisés y ahora tiene que competir obligado. Yo lo que sé que el día que Moisés venga para esta cabina, a domingo va a haber que dejarlo. Va a haber que recogerlo. No, porque se le va a sentar la pierna. Normal, no, porque. Ah, pues usted le molesta. Y le va a pasar la mano por la cara. Dime, Rembo, ¿cómo te fue? Los gigantes, no, pero los gigantes están ocupando el tercer lugar que le corresponde a ellos. Después de la salida del Liceo, o sea que están bien. Al revés, los gigantes tienen muchos años siendo el equipo que hay que ganarle en esta liga. Sí, yo pienso lo mismo. Y la salida le ganaron a ellos en el 20, claro que sí. Es que tú tienes como claro las opiniones divididas. Feliz con Moisés Sierra, pero que vive en la SAI. Lamentablemente. Pero sería bueno un cambio del Lembo por Melky. Yo como que sabía que por ahí era que venía el asunto. Sería bueno ese cambio, ¿eh? Mira. Ey, Ovalle. Anótalo por dale, ahí. Ovalle, dale.
Melky, tú le mandas a Melky, Ramón Torres y a Rodríguez para allá. Por mira, Lembo y par de pies. Una cosita, actualizado a la fecha ahora mismo, el señor Lembo, Moisés Sierra, está bateando 162, placa de diputado. No, ¿qué hacemos? Esos son números, tú sabes, que no reflejan la realidad de ese pelotero. Y esperamos pronto que se caliente, que es lo normal. Dios. Y es un pelotero de esta liga. Dios. Puede decir que le busquen el Babi. Es un pelotero de esta liga. Mira, por ahí yo iba. Por eso, mená, no, hubo uno que dijo que me quitó un poco apagado la temporada. Un poco apagado, está... o sea, abusador. Claro, me diga eso al lado mío para que tú vayas como un embrujamos modo perro. Mira. Abusador. Ay, Dios mío. Mira, te voy a decir una vaina. Qué gallera, Dios mío. Mira, los Gigantes, contando con el Lembo de Domingo. Claro que sí, con el Lembo de los Gigantes, capitán de los Gigantes. El Lembo de Domingo. Contando con Francisco. El Lembo de Domingo, aunque se oiga feo. Muy feo. Juan Francisco. Hansel Alberto. Ah, Juan Francisco, tú lo mencionas. Ureña. Persona, ¿verdad? De tranquilo, Villa, ¿verdad? Tranquilo, ¿eh? A ese sí, ¿verdad? Tranquilo. Ureña, no. Gutiérrez. Yo creo que un núcleo bueno, que esa gente van a empezar a dar palos. Y un pelotero que es subestimado esta liga, Carlos Peguero. Claro que sí. Búscame los números de Carlos Peguero este año, por favor. Ahí. Tú que te gusta buscar números, vos. Claro, por favor, ahí. Y Carlos Paulino, un catcher muy subestimado también. Y un catcher veterano, de juego grande. Yo creo que ese equipo ¿De va... ¿De quién es que tú quieras que busque los Carlos Peguero, por favor. Yo creo que ese equipo va a subir y... Ojo con las Águilas Cibaeñas. Tercer lugar. Después no, yo pienso que las Águilas pueden entonces... sucumbir ante los Gigantes si no ajustan. No me gusta lo que veo de las Águilas realmente. Vamos a acabar en primer lugar como debe ser. Bueno, va, mira, Carlos Peguero está bateando ahora mismo 310. Y tiene par de cuadrangulares. ¿Cuántos jonrones? Impulsada. Y el guard también. Impulsado. Y el guard de él también. 13 carreras impulsadas, 2 jonrones. Ah, pero está bien. Dije par, estoy duro. Ah, pero duro. Anótenme. Y yo creo que el guard aquí no se mide. ¿Sabes? ¿Cómo que no se mide el guard? No, votamos mal, eso está mal. Bueno, entonces, Águilas y Tigres, otra vez, debatiéndose la primera posición. Lo que le gusta. Le di una bestia que la puso amarillita. Mira, hablando de eso, oye, me se pasó. Hablando de eso, hablando de eso. Los pelos, wow. Para pasar otro. Para terminar el Águila y Tigre al final. Uh-huh. Tu momento de la semana, ahora que tú mencionaste eso, termina de decirlo. Ese palo de esa bestia de Yera de Encarnación, que nos paramos todito así como se quedó parado ese Tigre. Que el momento de la semana del mes de Lidón fue ese, ya. No te pasa tampoco. Sí, el momento del mes. ¿Buscamos un highlight como ese? Bueno, pero espérate, porque van 8 días del mes, domingo. Ah, pero que yo dije ayer del mes, bro, que estamos a 8 días de ahora. Hasta ahora. ¿Cuál fue el tuyo? Entiendo que para mí también el momento de la semana fue... Verde, que era la declaración también, ¿viste? Mi amor, ¿viste? Pero permíteme conversar. ¿Viste? Hasta ella lo dice. Mi momento de la semana para mí fue el doble de Ramón Hernández en este mismo juego. O sea, porque que todo el mundo estaba como que, ok, ya ganamos, aquí viene el otro, no fuimos. Por eso es que lo de Yera se ve más grande después de ese doble. Bueno, pero... Tú ves que tú estás conmigo, ¿viste? No. Es el mejor que le viste en esta liga. No la mandas una carrera de Tigre. Entonces ya tú sabes. Mira, vos, tú tienes un momento de la semana. Sí, mi momento de la carrera yo concuerdo con... Mi momento de la semana fue exactamente el mismo de domingo, pero desde el punto de vista del catcher, del Licey. Él se fue, él no esperó nada, él no esperó nada. ese golpe, ¡pam! Esa bola. Bueno, el momento mío fue, yo estaba en el estadio, me excusan. Y el momento de llorar en Galazón también. Era algo unánimo. No, yo no estaba en el estadio ese día, yo no voy a hablar de ese. ¿Y por qué me mira así? ¿Por qué? Fue el lunes, señores. En el partido Estrellas Tigres, en el 115 aniversario del Licey. Felicidades para los azules. Happy birthday to you, Licey. Claro. Oye, señores, Rafi Vizcaíno está enfrentando a Tristan Brooks. Cuando lo meten dos detrás, se le abre así que opa, opa. Y Tristan Brooks como que no entiende, tú sabes, porque el Tigre no es dominicano. No, se dejó meter la cabra y lo poncharon. Y cuando él lo ponchó, se le paró pechito otra vez, pero fue tranquilo. Viene Dawel Lugo a batear. Se enciende la banda porque cuando el tipo hizo el perreo, la gente se quilló. Dije, ¡y ese loco! ¡Llévatelo! ¡Ampaya, bótalo! Y la banda empezó. ¡Pram! ¡Pararam, pararam, pam, pam! ¡Pararam, pararam, pam, pam! Y ese Leo, tipo estaba así. ¿Qué pasa ahí? Y el tipo estaba así. Así que me lo sé, ¿qué tú quieres que yo haga? Mira, y el tipo estaba así. Y Dawel Lugo se paró ahí a hacer 3 swings, señores. Como que él era el de la estrella y que la banda le estaba tocando para joderlo a él. Cogió la presión de la banda. Él cogió la presión de la banda, que la banda lo estaba animando a él. Y cuando ese tipo... Esos tigres no pagan un peso de boleta para eso mismo. Lo de ellos es joder al rival. Cuando ese tipo ponchó, porque estaba todo el mundo quillado y goceándole vaina a Rafi Vizcaíno. Cuando ese tipo
ponchó a Dawel Lugo. Él no perrió a Dawel Lugo. Él perrió el Quiqueya entero. Sí. Así, váyanse de ahí. Pero ahí y caminó. Hay que poner ese. No habla con efectos especiales. No hay forma de que hable normal y lo describe el momento. Y caminó. Oye, él caminó hasta el frente de la ampalla. Le hizo, mi patrón, mi papá, déjeme perrear, que es que me estaban jodiendo. Pero una, ustedes busquen eso. Tienen que buscar eso. No, vamos a ponerlo aquí en el video. Él se ganó el derecho a perrear. Tú, sí, tú vas a comprometer a la edición para que si el video no aparece, no aparezca. Normal. No, no, no. Yo confío en el editor de aquí, un editor capaz. Bueno, un editor de alta. De bueno, alta finalizando, gama. Finalizando. Pronto ya estará en Hollywood. Vamos a meternos. Tú sabes que esto es la pelota de aquí, ahora nos vamos a meter en la farándula de aquí. Wow. ¿Cómo así? Señores, Franklin Mirabal, ni ya veneno, ni el abejón fortuna. Tiene los guantes puestos, se le ha ido con todo el mundo. Igual que Polonia. Exactamente. Una pena. Luis Polonia y Mirabal tienen una carrera este año. Del que haga más declaraciones, Luis Polonia, el que busque más sonidos. A mí no me sorprende que pronuncie el podcast. Que haga más declaraciones. Ey, poca de Polonia. Ey, poca. Ey, poca de Polonia. Ey, poca de Polonia. Eso viene. A mí no me sorprende. Eso viene. claro, que eso está bien, por un lado. Antes de terminar con Mirabal, ya que mencionan la hipoca de Polonia, Polonia, de Luis Polonia. Polonia agregó un récord más en la pelota dominicana. El máximo líder de hacer live en una ser temporada nunca antes. Él tiene que estar liderando. Sí, sí, tiene que estar liderando. ¿Tiene? ¿Saliste que cuarto inning? El tipo. ¿Por qué? Porque saliste. Cogieron los truquitos, los muchachos, porque nosotros te agarramos. Dio para atrás Luis Polonia, que por ejemplo ayer dijo, se sabe ahí de y papá de nosotros. Y dijo, ¿por qué saliste? Te embalaste. Dio para atrás. Está buena la reversa de Polonia. No, pero es verdad, si le hubiese salido en el quinto inning, lo más probable es que le hubiese dado su palo a César Valdés. Pero una pregunta, ¿tú que eres aguilucho? ¿Tú crees que César Valdés se embaló o lo sacaron? A él lo sacaron. Tenía 15 días sin pichar. No, a él lo sacaron. Yo eso entiendo está claro que no fue una decisión. Él lo sacaron. No, porque tú, un tigre tiene 15 días sin pichar. Ya con esos pichos que hizo, ya es normal. Atención, aguilucho. Está hablando la voz de los aguiluchos, el más sufrido. Pero si hubiese estado en el quinto, sus palitos iban. Y si tú y él tenía que dejar el dirigente que le suenen a su ex. Los muchachos le mandan el truquito, güey. Pero tú crees que deberían de dejar que lo suenen. Como a Grillo, si me hubiese gustado. ¿Sí? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, yo no le decía Franklin mal, Mirabal. Pero, imagínate que mira, así, tenemos que terminar con el tema de Mirabal. Le entró a Lino. Le entró a Vladimircito. No, a todo el mundo. Y le entró a. ¿Y al veterano. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Por qué él me tiene bloqueado? ¿Por qué él te tiene bloqueado? Nos tiene bloqueado. ¿Qué dijo? ¡Oh! ¿Sabes cómo es? Ah, sorpresa, él me sigue, hombre. Ah, a mí claro, me tiene bloqueada hace muchos años. Sorpresa, pero hace muchos años sorpresa. Yo estoy bloqueada. Azuncar le dijo, pero habla de tu equipo. Bien, bien. Me identifico con ese comentario. Retuí al 100. Habla bien de tu equipo. Ayer ganaron el juego Mauricio. Pero, Mauricio, y él habla de Mauricio. No, y de él. Yo entendí algo ayer. Maestro, discúlpeme. ¿De quién va a hablar? Ya. De Ley lo está bateando y el Eury fácilmente lo mata. Él no se sabe los nombres de lo que no nos sabemos. Están hablando nosotros feo. Ya ustedes están faltando el respeto. Entonces, a veterano de esta liga. No, habla de Emil Guerrero. El respeto, él con su ridiculeces. Él es que se falta el respeto, porque cuando tú tienes una figura de altura del nivel de Osvaldo Rodríguez Uncal, no puedes tener esa ridiculeces. ¡Oh, mi Dios! Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¡Oh, mi Dios! Entonces tú no puedes decir que te falten el respeto cuando tú mismo no te respetas. No tiene unos nietos que le diga, papá, pásame ese celular. Claro, claro, yo lo dije la semana pasada, que los hijos de él tienen que tener el teléfono al don. Yo tengo miedo, lo voy a dejar con el comentario de Fernando Cena. Nos vemos en la próxima. Fernando Cena, con la pelota de aquí, tengo un comentario, algo interesante. Estamos en el partido de Licey Águila, ya miércoles, ya unas 5 y 15 de la tarde, y me sorprendió dos cosas. Primero, cómo el mercado negro, los ladrones de la pelota dominicana, están muy identificados, muy felices, vendiendo su boleta sobre precio, mientras el fanático se jode, porque no hay otra palabra que decir. Mientras ellos están felices, muy organizados, uniformados, con su color y limpiecito, robándole la cara al pueblo. Pero lo importante es que no puso usar los logos de los equipos, porque si no, violas la ley. Bien, segundo, ¿hasta cuándo seguiremos usando la veteranía como excusa para hablar disparate? No es justo ver jugadores que están haciendo el máximo esfuerzo posible por dar un espectáculo, buenos prospectos, buenos veteranos, y la crónica lo acabe. ¿Por qué? Porque yo puedo y porque soy un grande. No, no lo eres. Eso te minimiza. Las nuevas generaciones te perderán el respeto por tus ganas de sonar a la mala. Mi nombre es Fernando Cena. Este fue mi comentario lleno de veneno, pero sanamente. No sean como los que mencioné y sean mejores. Suscríbete, dale like, sígueme, síguelos. Y si te gustó el contenido, compártelo. Podemos hacer cosas chulas contigo. Y mándamelo para yo bloquearte.